Okay. Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, se escucha, ingeniero. Ya, Sí, ingeniero, buenas tardes. muchas gracias. Primeramente quiero disculparme por el retraso. Se me ha dificultado volver a mi casa, a la China. Ok, entonces vamos a iniciar. Con un poco de retraso, vamos a hacer el taller de la segunda parte del perfil. Entonces voy a iniciar la grabación también, ¿no? Ok. Recording in progress. Ok, entonces, buenas tardes a todos nuevamente. Esta es la clase de preparación y evaluación de proyectos paralelo B. Hoy es fecha a 29, ¿no? 29 de marzo, ¿no? Para hoy tenemos programado nuestro taller de proyectos, la segunda parte del perfil. Ok, entonces voy a compartir pantalla. Y me confirman e iniciamos. Se puede ver. Ok. Muchas gracias. Entonces, bueno, había presentado esta propuesta de guía, ¿no? Y había desarrollado la primera parte, la carátula. Bueno, he revisado sus proyectos, ¿no? Les he mandado audios al paralelo A y B. Entonces, bueno, he visto, ¿no?, que hay algunos desfases. Quisiera que se ajusten, por favor, al modelo que estamos enviando, ¿no? Tanto en el índice, en la carátula, etcétera. También hemos presentado aquí la introducción, cómo debería ser, los objetivos, algunos errores, justificaciones, ¿no? Y hasta ahí, ¿no? Hasta ahí nos hemos quedado. No había esta segunda parte, ¿ya? Pero se ha hecho necesario, es por eso que lo he elaborado. Entonces vamos a desarrollar esa parte. Ok, entonces, bueno, en delimitación, ¿no? Entonces, esto podría haber, ¿no?, la delimitación del proyecto, el área de estudio. Ya el alcance, ¿no? Se divide en tres: alcance espacial, ¿ya? Alcance temporal y alcance temático. El alcance espacial hace referencia al área geográfica donde se va a hacer este proyecto. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Aquí nos dice, ¿no?, que el alcance espacial dice la determinación de la factibilidad técnica y económica para la comercialización de superetanol, etcétera, ¿no?, en la ciudad de Oruro, Bolivia, dice, municipio cercano. El alcance temporal, eso es el tiempo, ¿no?, que se quiere, no el proyecto que se va a hacer, sino el estudio de factibilidad, ¿no? En este caso, aquí lo ha puesto 4 meses, ¿no? De nosotros sería un semestre, ¿no? El alcance temático, ¿no? Entonces, esto es un proyecto de tipo factibilidad, ¿ya? Aquí podemos ver también otro modelo de alcance, ¿ya? Entonces, estos alcances, ¿no?, que les voy presentando es una recopilación de algunos proyectos que lo han presentado ustedes, algunos proyectos de grado, de factibilidad, algunos proyectos de internet, ¿no? Entonces, estoy mostrando varios ejemplos para que ustedes puedan, ¿no?, redactar según estos ejemplos, ¿no? Por algo este es un curso taller, ¿no? Ok. Respecto al marco teórico, ¿ya? En esto hay cierta variación, ¿no? Hay distintos autores, ¿no?, que presentan una metodología para la redacción, tanto del marco teórico, el marco conceptual, referencial y etcétera, ¿no? En proyectos de investigación se llama también estado del arte, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay un libro, ¿no?,
que indica que los proyectos de factibilidad no deberían tener marco teórico. ¿Ya? Entonces, sin embargo, he visto conveniente que podamos hacer de este modo. Estoy presentando el marco teórico, ¿no? Entonces, en el marco teórico, como había dicho anteriormente, ¿no? Y era interesante, ¿no? La analogía que hacía un docente de seminario. Decía, ¿no? El marco teórico, el marco es igual que el marco de la puerta, ¿no? Que está empotrado a la pared. Si el marco no está bien sujeto a la pared, la puerta se podría caer, ¿no? Entonces, el marco teórico va a sostener a su proyecto. Es por eso que tiene que estar bien fundamentado, ¿ya? Entonces, aquí en el marco teórico estoy empezando desde los conceptos más básicos, ¿no? Que es la preparación y la evaluación de proyectos, ¿no? Los tipos de proyectos que hay, los proyectos sociales, los privados, ¿no? Los públicos, etcétera, ¿no? Y fíjense que en cada párrafo, ¿no? ¿Dónde está mi puntero? Por aquí. Fíjense que aquí, después de haber citado, ¿no? Entonces, aquí hay un autor, ¿no? Entonces, vamos desglosando los términos de a poco, y llegamos a la definición de perfil de proyecto, ¿no? Y aquí está su definición, ¿no? Pero esta definición hemos sacado de un libro, en este caso, Zapac y Zapac, ¿no? 2008, que es un libro de preparación y evaluación de proyectos, ¿no? Entonces, este párrafo es de este autor, es de este libro, ¿no? Por aquí, ¿no? Seguimos desglosando, ¿no? Las definiciones relacionadas con los proyectos de factibilidad, de estudio de prefactibilidad, de inversión, esas son las etapas, ¿no? O los niveles. Llegamos a desglosar aún más localización del proyecto. En este caso, aquí se presenta, ¿no?, una definición de lo que es localización del proyecto. La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital. Criterio privado u obtener el costo mínimo unitario, criterio social. Y aquí está el autor. En este caso, esta definición se ha sacado de este libro, ¿no? Que es uno de los libros que les he dejado el link también, ¿no? Libros de la materia. Seguimos desglosando ingeniería del proyecto, etcétera. Llegamos al valor actual neto. Esto está sacado del libro de evaluación financiera de Karen Mokate, ¿no? Aquí está indicando, ¿no?, de dónde está sacando esta definición, ¿no? Y aquí está la tasa interna de retorno, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, ¿no?, que se está construyendo de manera esquematizada, tal vez se podría decir, ¿no?, todas las definiciones que nos van a servir, ¿no?, para la construcción del proyecto de factibilidad. Es que es necesario que nosotros conozcamos, ¿no?, qué es localización, qué es ingeniería, qué es valor actual neto, qué es tasa interna de retorno, qué es preinversión, qué es perfil, qué es todo. Este es un marco teórico, ¿ya? Si tenemos bien sustentado el marco teórico, no vamos a tener problemas en desarrollar el proyecto, ¿no? Pero, ¿y qué tal si no sabíamos, ¿no?, de las restricciones legales para la preparación y la evaluación de proyectos, ¿no? Y hacemos un proyecto que no deberíamos hacer, ¿no? Por ejemplo, el caso del el manejo de sustancias controladas, y etcétera, ¿no? Entonces, no es para nadie sorpresa que el ácido sulfúrico es una sustancia controlada, igual que la gasolina, que el diésel, ¿no? Entonces, el marco teórico, ¿no?, nos va a dar referencia, ¿no?, de eso, ¿ya?
Entonces, otra característica del marco teórico es que es la teoría, son los fundamentos teóricos, ¿no? Y aquí todo tendría que estar con bibliografía, ¿no? Se da también cuando los que están haciendo el proyecto escriben algo aquí en el marco teórico, ¿no? Ellos podrían, ¿no?, leer estas definiciones e indicar, ¿no?, escribir, ¿no? Según las lecturas de los distintos autores, entendemos por localización del proyecto lo siguiente, ¿no? Y ahí escriben, ¿no? Y a eso no le ponen, ¿no?, el autor, porque es de ustedes, ¿ya? Pero si hay algo que no tiene, ¿no?, la referencia, ¿no?, si no hubiera esto, estarían indicando que esta definición de localización es de ustedes, ¿ya? Entonces, es por eso que es bastante importante, ¿no?, poner aquí las citas, las citas del autor, Baca 2010, y en bibliografía colocar la referencia, ¿no?, ya el título completo del libro, la editorial, el año, etcétera, la edición, todo, ¿no? Eso en la última parte de este taller les voy a mostrar. Ok, entonces, hasta ahí el marco teórico, ¿no? Entonces, no es necesario, ¿no?, que presenten de marco teórico 30 hojas, 40 hojas, ¿no? Es suficiente párrafos pequeños como esto, ¿no? Bastante conciso, ¿no? Al punto, ¿no? Entonces, eso por favor, ¿ya? Ahora, aquí hay algo importante que vamos a hacer. Vamos a utilizar 5 libros de proyectos, ¿no?, para hacer el marco teórico, por lo menos 5 libros de los tantos libros que hay de preparación y evaluación de proyectos, ¿no? Aquí podemos ver, a ver, un autor, 2 autores, 3 autores, y aquí 4 autores, ¿no?, etcétera. Entonces, fácilmente se puede encontrar, ¿no? Entonces, para la selección del marco teórico, utilicen, por favor, 5 libros de proyectos. 5, ¿no? Eso se va a controlar. Otra cosa también, fíjense, ¿no?, que aquí vamos a usar la norma APA, la 7ª edición, ¿ya? Las normas APA son normas, ¿no?, de redacción, ¿no? En cuanto al formato del documento, ¿ya? Nos dicen, ¿no?, nos dan algunas directrices para redactar de manera adecuada, de manera estética, ¿no? Entonces, bien se puede usar la norma APA, o también algunas universidades tienen su propio reglamento en cuanto al formato, ¿no? Por ejemplo, ingeniería mecánica podría tener, ¿no?, su guía de redacción propia, ¿no?, donde dice qué tipo de letra, qué margen, qué hoja, etcétera, ¿no? La FNI podría tener, la UTO podría tener, los posgrados podrían tener, ¿no? Las revistas científicas lo tienen, ¿no? Entonces, y todos casi siempre de a poco van implementando las normas APA, ¿ya? Si aplicamos la norma APA así a rajatabla, tal como dice, entonces el proyecto se va a ver un tanto extraño, ¿ya? Porque me parece que no hay la numeración inclusive ya, ¿no? Ok. Pero el objetivo es que tenga un formato en su redacción, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, si vamos a colocar el título de segundo nivel o los títulos de primer nivel en mayúscula, ¿no?, que todos los títulos de primer nivel también estén en mayúscula. Si vamos a usar aquí Arial o Times New York Roman 12, que en todo el documento esté esa letra, ¿no? Entonces no hay problema en combinar, ¿no?, ya sea el formato de su casera con el formato de la norma, ¿no? Pero lo importante es que tenga una norma, ¿ya? En este caso vamos a pedir que usen la norma APA, ¿no?, con algunas modificaciones que ustedes ven convenientes, ¿ya? Ok. Vamos a pasar
a esto y esto más, y vamos a abrir tiempo de preguntas y participaciones. En esta parte, el Marcos Diferencial, ya, Marcos Diferencial, bueno, lo he organizado de este modo, ya. En los distintos libros hay distintas formas de organizar, ¿no? E incluyen, ¿no? A veces el marco histórico contextual, el marco normativo legal, el marco conceptual, el marco, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dentro del marco referencial vamos a englobar esos, ¿no? Ok, entonces empezamos haciendo, describiendo los antecedentes históricos, ¿ya? ¿De qué? De su tema de proyecto, ¿no? Aquí tengo los temas de su proyecto, ¿no? Esta mañana ya les devolví las observaciones. Entonces, tengo que decir que hay notas de 75, 70, 75, 75, 80, 75, 70. Hay uno de 30 que tienen que mejorar, ¿no? Entonces, veo que está marchando bien, pero se tienen que sujetar a la guía, por favor, ya. Muchos grupos me envían, ¿no? Proyectos de otro tipo de proyectos y etcétera, ¿no? Entonces, eso no, ¿no? Por algo estamos haciendo talleres de proyectos y estamos dando plazos largos y hay 7 integrantes, ¿no? Entonces, trabajaremos. Entonces, dentro del marco diferencial iniciamos con antecedentes históricos, ¿no? Bajamos al contexto de la investigación o del proyecto, ¿no? Ya bajamos un poquito más, ¿no? Hacemos el análisis de investigaciones previas, ¿no? Investigaciones previas, dice, ¿no? Nos dice que aquí el biocombustible, superetanol en Bolivia y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, está describiendo cómo ha sido el comportamiento o qué antecedentes ha habido de este combustible, ¿no? En Bolivia, ¿no? Entonces, ahí, a ver, pues, alguien se le activó el micrófono, lo voy a desactivar. Antes que se vaya. Ok, entonces, fíjense, ¿no? Que está haciendo un análisis, ¿no? Del tema de su proyecto en investigaciones previas, ¿no? ¿Cómo han investigado? Entonces, les decía, ¿no? Al otro paralelo. No creo que alguien tenga, bueno, tal vez, ¿no? Una idea que sea nueva, que no haya investigaciones, por lo menos relacionadas anteriormente, ¿ya? ¿Alguien tiene? ¿Alguien podría animarse a decir mi investigación es nueva, etcétera, etcétera? A ver, ¿alguien que quiera participar? ¿Alguien? Ingeniero, de nosotros, de mi grupo, es nueva nuestra investigación porque es de Tejas Solares. Tejas Solares, creo que ya hemos hablado de eso, ¿no? Estoy repitiendo en la clase. Sí, me habías comentado, ¿no? Era sí. En la clase de la teoría, ¿no? Me parece. Sí, de teoría. Ah, ya, ok. Sí, habíamos comentado, ¿no? Lo del caso de las tejas, pero sin embargo hay, ¿no? Esas tejas, porque vi en Sobense unas fotos que subieron, ¿no? En alguna parte del mundo hay, ¿no? Que me enviaron una foto. Pero no hay aquí en el país, ¿no? Y ahora que está de moda, ¿no? El medio ambiente, ¿no? Que la gente se siente comprometida y etcétera, ¿no? Se siente culpable también, ¿no? Entonces, el presentar nuevas fuentes de energía amigables con el medio ambiente, ¿no? Como las baterías, como la energía solar, ¿no? Es bastante atractivo, ¿ya? Entonces, yo mismo tengo una ducha gas normal, como todos, pero también tengo una ducha solar, ¿ya? Entonces, bueno, en el día yo uso la ducha solar y la otra es para en la noche, ¿no? Entonces, bueno, me siento un poquito mejor, ¿no? Ok,
Entonces, siempre hay investigaciones previas, ¿no? Interesante. ¿Cuál es tu grupo? El grupo 3, ingeniero, Tejas Solares. Ya. Y está el grupo 3, dices, ¿no? El grupo 3, a ver, Tejas Solares. ¿Están los 7? A ver, levanten la mano si están los 7 de las Tejas Solares. Levanten la manito los que son del grupo de las Tejas Solares. 4, 5, 6, 6, 6, una más, una más. Falta uno. Sería regalar puntos, pero falta uno. No hay. No hay, ¿no? Ok. Ok, les vamos a regalar. Más adelante. Okay. Ya. Seguiremos. Vamos a buscar otro grupito que esté completo. Entonces, fíjense, ¿no? Que estamos aterrizando a las investigaciones previas, ¿no? Después, en este punto estamos viendo industria de la cosmética en Bolivia, ¿no? Estos son ejemplos de varios, de varios ejemplos, ¿no? A ver, aquí, pues, ingeniero, siempre se debe empezar con antecedentes históricos. Aquí está, antecedentes históricos, está arriba, debajo de marcos de referencia, ¿no? Entonces, estamos descendiendo poco a poco, estamos viendo ya los conceptos, las definiciones, ¿no? Ya de su proyecto, ¿no? El mineral, lingotes de oro, el proceso de disolución por lixiviación, etcétera, ¿no? Ya estamos aterrizando un poquito más, ¿no? A características de la materia prima, definición del aire, ¿no? Composición del aire, temperatura de la llama, ¿no? Y fíjense que en cada párrafo sigue, ¿no? Sigue la cita, las citas de autor, ¿no? ¿De dónde es esta definición de temperatura de la llama, ¿no? Una baja temperatura contribuye a reducir los niveles de óxido de nitrógeno, ¿no? Y el etanol tiene la temperatura menor que la de la gasolina, dice. Hasta año 2020, ¿no? Entonces, seguimos, ¿no? Y el contenido de la energía y las propiedades corrosivas, ¿no? Y los biocombustibles y su impacto ambiental. Ok, entonces de a poco hemos ido descendiendo, ¿no? Desde los antecedentes históricos, contexto histórico, ¿no? Hemos presentado el producto y etcétera, y estamos terminando en detalles ya del producto en sí, ¿no? Estamos cuidando siempre que esté referenciado, ¿no? Que tenga su cita, y esta cita tendrá más adelante su su referencia bibliográfica, ¿no? Entonces, hay muchas formas de hacer y estos son varios ejemplos, pero podríamos organizarlo de este modo, por favor, ¿ya? De este modo. Ahora, para esto, hay algo bastante importante y, a pesar que muchos ya lo están haciendo, y no es ningún pecado, más bien es una técnica muy buena, ¿ya? Ustedes van a descargar tres trabajos similares, ¿no? Proyectos de factibilidad, ¿ya? Tres trabajos similares. Por ejemplo, a ver un grupo, el grupo 7, ¿de qué se trata? Planta de producción de leche de quinoa, ¿ya? Está el coordinador, está Sergio, está Guzmán Flores, Sergio. ¿Cómo está? ¿Está? Guzmán Flores Sergio. A ver, otro, el 13, el 13 participado. Esto de la planta de fabricación de vidrio a partir de material reciclado. A ver, está López Zonal. Tampoco. A ver, ¿algún coordinador que se presente? Ingeniero, el grupo 2 está presente.
Ya. A ver, el grupo 6. El grupo 6 debe ser el Mabel, ¿no? Sí, sí, Inge. Ya. A ver, en tu tema, producción de fertilizantes de biol, ¿no? ¿Has encontrado, has buscado algunos proyectos de factibilidad en tu mismo tema o similares? Sí, Inge, hay uno que es de, netamente, no específicamente del biol, sino aplicado a el biol a la, al sembradillo de frutilla para la mayor producción. Ya. ¿Y el fertilizante de ustedes, para qué es? ¿Para qué? El biol se puede utilizar para cualquier producto en sí, es más que todo para los nutrientes, aumenta los nutrientes que tiene la tierra y agranda el crecimiento, digamos, o el producto que se va a llegar a obtener del sembradío. Ya, entonces es un fertilizante genérico, ¿no? Sí. Okay. Entonces, fíjense que sí hay tres trabajos similares, ¿no? Y van a encontrar. De repente algún grupo no encuentre, pero sí va a encontrar, aunque otro producto, pero sí va a encontrar tres proyectos de factibilidad, ¿no? Fíjense que estos, para hacer el marco referencial, ¿no? Casi siempre nos basamos en investigaciones previas, en investigaciones similares, ¿no? Y sacamos información ahí, ¿no? Por ejemplo, Lozano, ¿no? Y otros, el 2001, definen el aire como la mezcla de gases, etcétera, ¿no? Entonces, ¿de dónde van a sacar estos conceptos? Van a sacar de proyectos similares, ¿no? Entonces, cuando me envíen su avance, entonces también me van a enviar, por favor, el link o el archivo de estos tres trabajos, ¿no? Entonces, estos tres trabajos son una buena guía, ¿no? Para ustedes, ¿no? Entonces, no nos estamos copiando. En caso de que saquemos algo de uno de estos tres proyectos, lo vamos a copiar, lo vamos a pegar aquí y lo vamos a citar, ¿no? Almodares ADI 2017, ¿no? Entonces, estamos diciendo que este párrafo hemos sacado de este trabajo similar, que, no, que estamos usando como guía, ¿no? Entonces, van a descargar, por favor, tres trabajos lo más similares que puedan, ¿no? Pero tienen que ser proyectos de factibilidad, por favor, en lo posible, ¿no? Ya. Okay. Ella era del grupo 6. A ver, quisiera que levanten la mano los integrantes del grupo 6. A ver, que levanten la manito. Vamos a ver si están completos. 4. Aquí dice que son 7, 6. 6, 6. No, están completos, ¿no? Bueno. Falta uno, ¿no? Ya. Ok, vamos a buscar, sí. Estoy, ahorita lo voy a levantar mi mano. Ah, entonces el que falta. Ah, 7. Ya, a ver. ¿Cómo sé que no me están engañando? A ver, ya ve. Sí. Quispe, Lizarazu, Aramíbar, Mérida. Choquillado. Ok, perfecto. Ya. Ok, pueden bajar su manito. Ahí tienen, ¿no? Les vamos a, si quieren, un punto cada uno. A ver, me voy a anotar aquí, por favor. ¿Hay algún grupo que esté completo? ¿Completo, completo? Este era del bio, ¿no? Más. Un punto. Ya, okay. Sí, ingeniero. Ya. El grupo 2 está completo. Es el grupo 5. A ver, el grupo 2, levanten su manito, por favor. Esta es la última clase, ¿no? Para ganarse puntitos, para que se aumente. Grupo 2, son 7, dice, a ver. Ahí están 5. No se van a subar, levanten su manito. 6, falta 1. A ver, Mejía. Mejía, Gutiérrez y Gallardo. Choquetilla, Choquemollo. ¿No está Choquemollo? Aramayo. Y ustedes. Está la mayor, ¿no?
Inge, soy yo, estoy presente, levanto mi mano. Sí, sí, aquí está. Sí, solamente quito apellido. No está mal. Chucky Moyo, Rosario. Ok, les falló, ¿no? Ya, yeah, ok. Ok, entonces, ya. Yeah. Está también. ¿Cuál es el otro grupo que le falta? Bonito también. El grupo 3, ingeniero, al principio. Vamos. De las Texas, ¿no? Sí, Texas. Ok, yeah. Okay, vamos a seguir, ¿sí? Seguir. Ingeniero, ¿sí? Disculpe, una consulta. Sí. Los proyectos que o proyectos de factibilidad que también estamos únicamente de internet vamos a sacar o de qué fuente podemos conseguir. Los proyectos de factibilidad lo pueden buscar, lo más cercano sería en las bibliotecas de la facultad, ¿no? Las caseras no hacen proyectos de tipo de factibilidad como proyecto de grado. Ya. Lo otro sería en los repositorios. Un repositorio es un sitio en la nube donde una universidad, una institución, ¿no?, guarda sus proyectos de grado, sus tesis de investigación, ¿no? En la UTO, bueno, no lo tiene de manera pública, en la UNSA sí lo tienen de manera pública, todas sus tesis, ¿ya? En la San Gabriel, no sé, en San Simón, parece que tampoco. Ok, entonces eso sería lo segundo. Lo otro sería, ¿no?, universidades del exterior, ¿no?, como la Universidad de San Marcos, ¿no?, del Perú, universidades de Buenos Aires, de Brasil, etcétera, ¿no? Hay muchas de Centroamérica, ¿no?, pero hay que tener bastante cuidado, ¿no?, con los proyectos de Centroamérica, ¿no? Son bastante simples y bastante, no son tan rigurosos, ¿no? Entonces, si van un poquito más allá, podrían encontrar ustedes proyectos de factibilidad de otros países, ¿no?, de otros continentes, ¿no? En Asia, en Europa, en la India, etcétera, ¿no? Entonces, lo descargan y lo traducen, ¿no? Entonces, la tecnología está tan avanzada, la inteligencia artificial, que la traducción es en tiempo real, ¿no? Hasta ese punto, ¿no? Entonces, un documento es fácilmente traducible, ¿no? Y casi siempre está en inglés, ¿no? Está en inglés. Entonces, lo pueden traducir al español, ¿no? Hasta que esté en inglés. Y si está en otro idioma, igual lo pueden traducir, ¿no? Entonces, hay proyectos. Lo importante es buscar, ¿no?, y que sean de una buena fuente, ¿no? Mejor si están respaldados por alguna universidad, ¿no? Ya, esa sería la respuesta. Ok, entonces, ¿alguna pregunta? Inge, una duda. Sí, adelante. Inge, con respecto a los años para buscar información, ¿existe algún límite, digamos, 5 años atrás solamente, o es que va a ser un poco más flexible? Ya. En este caso, las universidades, no, depende de las universidades. Para proyectos de licenciatura, ¿no?, y no, generalmente 5 años. Para proyectos de maestría es 2 años antes, ¿no? Entonces, depende también del tema, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, esto que les estoy pidiendo, que descarguen 3 trabajos similares, ¿no?, para proyectos de maestría piden 30 trabajos similares, ¿no?, 30. Para licenciatura, 15 trabajos similares, ¿no? Entonces, yo les estoy pidiendo que busquen 3. No vamos a dar un margen de tiempo, ¿ya? Pero tampoco pásense, ¿no?, de los 20 años, ¿no?, porque ya sería obsoleto, ¿no? Entonces, hasta 20 años yo sé que lo van a encontrar, ¿ya? Esa es la respuesta. ¿Alguien más me está preguntando? Gracias, Inge. Okay. Yo, Inge, una duda en cuanto... Inge, una pregunta. Los proyectos similares que tenemos que descargar, ¿es preferible que sea, digamos, cerca de la zona? Por ejemplo, en nuestro caso, en mi proyecto de mi grupo,
he visto que hay de La Paz y de Cochabamba. ¿Y cuál es tu tema? Es la creación de una planta productora de leche. De leche, ya. Ok, en este caso sería bueno, ¿no?, que descargues en el sector, ¿no? Porque esos estudios no han considerado, ¿no?, los factores geográficos, ¿no?, del altiplano, ¿ya? Ahora también podías descargar, ¿no?, un proyecto de en el Valle Alto, ¿no?, de leche, y lo vas a encontrar, pero sí te puede servir de referencia, ¿no?, para el contenido, el formato, alguna información. Pero si encuentras una del lugar, ¿no?, entonces ya te vas a encontrar con los problemas que tú vas a tropezar, ¿no?, porque ese proyecto seguramente ha tenido los mismos problemas con los cuales ustedes, ¿no?, van a tropezar, ¿no? Entonces sería interesante que encuentren del lugar más cercano posible, ¿no? Ahora, si encuentras un proyecto, ¿no?, de lácteos, ¿no?, que sea de Nueva Zelanda, ¿no?, de allá en Europa, entonces, bueno, no te va a servir mucho, ¿no?, porque es otro tipo de animales, otro tipo de región, etcétera, ¿no? Entonces, lo más cercano es posible, ¿no? Y no es simplemente tres, ¿no? Ahora, si ustedes encuentran cinco, entonces van a tener mayor información, ¿no?, mayor ayuda para hacer, ¿ya? Y un comentario más, ¿no? Esto estamos haciendo por lo siguiente, ¿ya? Imagínense, ¿no?, que ustedes tengan que construir una bicicleta, ¿no? Yo sé que hay bastantes compañeros de mecánica, ¿no? Imagínense que un compañero de mecánica quiere construir una bicicleta y tiene todos los materiales y tiene las máquinas, ¿no? Pero no tiene a disposición ninguna bicicleta, solamente tiene en su cabeza cómo es una bicicleta, ¿no? Tiene dos llantas, una montura, un maniubro, etcétera, ¿no? Entonces empieza a construir, ¿no? Lo va a terminar, ¿no? Entonces es posible que la bicicleta no le salga, ¿no?, tal como es una bicicleta, ¿ya? Porque ha hecho con la imagen que tiene guardada en su cabeza. Pero si le damos una bicicleta ahí, ¿no?, lo tiene a su lado, ¿no?, y le saca medidas y lo ve y etcétera, entonces la bicicleta que va a construir le va a salir bastante similar al modelo, ¿no? Entonces, siguiendo esa analogía, por eso estamos descargando proyectos de factibilidad similares, ¿no?, para que ustedes tengan ese modelo y en su tema, ¿no?, para que ustedes puedan avanzar, ¿ya? Por eso estamos haciendo. Ok, espero haber respondido. ¿Y hay alguna consulta más? Ingeniero. Sí. ¿Cuáles son los sitios confiables mediante internet? Las universidades, ¿ya? No hay confianza en los blogs, no, así como hay youtubers, ¿no?, de YouTube, también hay blogueros, ya que ahí, ¿no?, usan, o sea, descargas un trabajo, pero subes otro, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo mejor, si está respaldado por una universidad, ¿no?, o un instituto mínimamente. Y mejor si es proyecto, ¿no?, un proyecto de grado, ¿no?, o una monografía, o sea, que sea un trabajo final que se haya defendido, ¿no?, porque ese trabajo final ha tenido un tutor y ha tenido tribunales que han calificado y han aprobado, ¿no? Por eso está ahí, ¿no? Por eso es público, ¿no?, porque ha sido defendido ya, ¿no? Entonces, esa sería una referencia también, ¿no? Ya. Ok. A ver, aquí tengo una pregunta más. Dice, a ver, algunos libros de factibilidad,
únicos diferenciales que tuviera. ¿No nos podría pasar en el Classroom, por favor? Algunos libros. Ya les mandaré los libros. A ver, ¿dónde los tengo? Los voy a mandar hasta la noche, porque hasta en la noche o hasta mañana. ¿Alguien que me haga recuerdo? ¿Quién no lo envío? Que me insista, ¿no? A ver, voy a alguien selectivo su micrófono. Ya, ok. Ya. Entonces lo voy a subir libros, por favor, ya. Si se me olvida algo, entonces me insiste y hasta que lo suba, ¿no? Ok. Ok, entonces hasta ahí. Ya. A ver, buscaremos otro grupo que esté completo. ¿Hay algún grupo que esté completo? Grupo 5. Y nosotros ya estamos completos, el grupo 3. El grupo 7. El grupo 5, a ver, el grupo 5, a ver, levanten su manito. Vamos a ver si están completos y así. Perdón, ¿dónde está mi? 4, 5. El grupo 5 dice, a ver, cuando vi aquí está Chandra. Ah, no. Victoria. Sí, mi Victoria, Amel Silva está bien. Dorado Magdalena, 5. 5 nomás. ¿Quién está? ¿Quién está? Opacondo. 5, ¿no? 5, casi. Ya, ok. 5. Ingeniero, el grupo 2 estamos completos ya. Sí, ingeniero, se le había cortado su internet a la compañera que faltaba. Oh, yeah. Sí, ya estamos todos. El grupo 2. El grupo 7. El grupo 7 está completo. El 7 y el 100. El 7, a ver, levanten su manito, los del grupo 7. 7, a ver, por lo menos 5 por lo menos que estén. 5 por lo menos. Por 5. 4. 3. Ya, ok. Entonces, continuaremos, ¿sí? Continuamos. Al último vamos a anotar también. Ya. Ok, entonces el marco metodológico. Ya, este marco metodológico, bueno, esto de la metodología es bastante amplio, ¿ya? Y esto se lleva en seminario, ¿no? Me parece, antes no, bueno, cuando estaba yo, no llevábamos esto, ¿no? De seminario, etcétera, ¿no? Ahora me parece que lleva. Entonces, la metodología de la investigación es amplia, ¿no? Aquí les he puesto algunos ejemplos, ¿no? que podría usar, ¿ya? Ahora, en las investigaciones que ustedes van a descargar, ¿no? Van a encontrar mucho de esto, ¿no? Mucho, y les va a hacer dar cuenta, ¿no? De qué tipo de investigación es, ¿no? Si es descriptiva, correlacional, causal, etcétera, ¿no? La investigación de campo, la investigación documental, la población, la muestra, el procesamiento de datos, etcétera, ¿no? Entonces, estos son algunos puntos, ¿no?, que compone el marco metodológico, ¿ya? Entonces, como referencia, los trabajos similares, por favor, ¿ya? Para indicar, ¿no?, algunos de estos puntos, ¿no?, su área de investigación, su tipo de investigación, ¿no?, si va a ser la recolección de campo o documental, etcétera, ¿ya? Entonces, eso por favor, ¿ya? Y no es necesario que escriban, ¿no?, grandes párrafos, ni tampoco la definición, sino que digan, ¿no?, nuestro proyecto va a ser de tipo descriptivo y por esto, ¿no?
Nuestro procesamiento de datos vamos a hacer por este método, con este software, por esto y por esto, ¿no? Así, al punto, ¿no? Ok, a ver, aquí nos dice, ¿no? A ver, dentro de este tipo de investigación se utilizará algunos medios de información como son materiales, folletos, revistas especializadas, libros, normas, uso y suministro de oxígeno, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces está diciendo que va a usar también, ¿no? Las normas del fabricante, ¿no? Los catálogos, ¿no? De los oxígenos, ¿no? Es lo que dice, ¿no? Entonces, está diciendo qué va a usar o cómo va a usar la investigación documental aplicado a su proyecto, ¿no? Entonces, no vamos a detallar esto, ¿o no? Entonces, les pido que vean sus proyectos guías, ¿no? Para hacer esta parte, por favor, ¿ya? Ahora llegamos, sí. En esta parte hay que describir cómo se desarrolla el proyecto. ¿Qué se va a hacer para lograr el objetivo? Sí, a ver, volvemos atrás, ya. En este caso, el marco metodológico, ¿no? Nos muestra, ¿no? Cuáles van a ser los pasos, ¿no? Para hacer la investigación, ¿ya? En este caso, los proyectos de factibilidad tienen su propia metodología, ¿ya? Y su metodología se basa, ¿no? En el estudio de mercado, en el estudio técnico y en el estudio económico. Esa es su metodología, ¿no? Pero dentro de eso, ¿no? Se podría decir, ¿no? Que la ingeniería del proyecto, ¿no? Es un análisis descriptivo, ¿no? El estudio de mercado es descriptivo, ya ahora el estudio económico ya es correlacional, ¿no? Entonces están enmarcados dentro de esto también, ¿no? Pero los proyectos de factibilidad tienen su propia metodología, ¿no? Es por eso que algunos autores indican, ¿no? Que no debería tener marco teórico porque los proyectos de factibilidad son como una receta, ¿no? Porque tienen esos puntos, ¿ya? Pero dentro de eso nosotros necesitamos especificar, ¿no? Si vamos a hacer investigación documental o vamos a hacer investigación de campo, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestra población? ¿Cuál va a ser nuestra muestra? ¿Cómo vamos a hacer la recolección de datos? ¿No? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Si por encuesta o por etcétera? ¿No? Entonces hay que especificar eso, ¿no? Para eso es, eso es. A ver, aquí hay una definición, a ver. Ya. Aquí dice, ¿no? Que menciona que un proyecto de factibilidad consiste en la elaboración, en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades, ¿no? Entonces está combinando, ¿no? Lo que es la investigación, ¿no? Con el desarrollo de una propuesta, ¿no? Una propuesta operativa. Se me cortó, se me está cortando, ¿no? Entonces, eso es el marco metodológico, ¿ya? Entonces, les voy a pedir que no hagan tan amplio esto, ¿ya? Porque es amplio el marco metodológico, se puede hablar y hablar de esto, ¿ya? Pero no vale la pena profundizar mucho, ¿no? Que sea puntual, lo más puntual posible, por favor. Ok, voy a volver a conectar. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta más antes de pasar al plan de trabajo? Ingeniero, en el caso del tipo de análisis que tenemos que hacer, me preguntaba si es que no encontrábamos los datos, tendríamos que hacer por entrevistas y supuestamente debería haber, ¿no? Del proyecto que hace nosotros desde la planta industrializadora de leche. Ah, de leche, ya.
En este caso, no hay instituciones que tienen información. Por ejemplo, una institución que tiene y es la Asociación de Lecheros, ¿no? Y hay varios, ¿ya? En este caso yo, bueno, hice un proyecto, un plan de negocios cuando estaba estudiando en este tema, ¿ya? Y recurrí, ¿no?, a un ingeniero agrónomo, y para mi suerte había sido el presidente de la Federación de Productores de Leche del Altiplano, ¿ya? Entre el cual me dio mucha información, ¿no? Bastante información y etcétera, ¿no? Entonces él era el presidente de la organización, era de la cuenca lechera del altiplano, ¿no? Ahí estaba el Pata principalmente, ¿no? Entonces hay información, ¿ya? Solamente hay que buscarla. Ahora, si no encuentran información, entonces podrían hacer, ¿no?, lo que dice el compañero, una entrevista, ¿no? Y eso también está dentro de los métodos cualitativos, ¿no? Podrían hacer tal vez una encuesta, ¿no? Una encuesta cerrada, ¿no? O a algunos integrantes de esa federación. Podrían recurrir al análisis de expertos, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, la información está disponible, solamente que hay que buscarla, ¿ya? Ok. ¿Alguna consulta más? Ok, entonces vamos a pasar con el plan de trabajo, ¿ya? Entonces, esta parte del marco teórico, el marco referencial, ¿no?, y el marco metodológico, no lo hagan largo, por favor, ya, háganlo cortito nomás, ¿no? No vale la pena perder el tiempo en esto, ¿ya? Porque tenemos mucha tela por cortar, ¿no? Hay que desarrollar, ¿no?, la localización, el tamaño, la ingeniería, la organización, y etcétera. O sea, nos queda mucho trabajo, ¿ya? Entonces, no se preocupen tampoco, se desvelen, ¿no?, pensando en esto, ¿no? Solamente que sea puntual, ¿no? Y bastante cortito, ¿ya? Esto. Ok. El plan de trabajo. Respecto al plan de trabajo, ¿ya? Esto es otro punto. Aquí les he puesto tres ejemplos de planes de trabajo de tres proyectos distintos, ¿no? Entonces, entre ellos siguen un patrón común, ¿no? Aquí tenemos objetivo específico asociado, objetivos, y aquí tenemos objetivo específico asociado. Y aquí fase de la investigación, ¿no? Aquí tenemos actividades técnicas, resultados esperados, y aquí, no sé qué era aquí, resultados esperados también, ¿no? Entonces, les he puesto como ejemplo esto de aquí, porque lo he visto bastante completo, ¿no? Nos dice plan de trabajo, fase de la investigación, planificación operativa, trabajo de campo, ¿no? O análisis. Dentro del objetivo específico asociado, aquí tenemos que colocar los objetivos específicos que hemos planteado, ¿no? Había muchas observaciones respecto a proyectos que no tenían completos sus objetivos específicos, o si los tenían, los tenían desordenados, ¿no? Ya. Ok, entonces aquí ponemos los objetivos específicos, ¿no? Aquí la técnica de recolección de datos, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice, ¿no?, que realizar nos pide realizar la ingeniería del proyecto, ¿no? Ese es el objetivo específico asociado, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a recurrir a la técnica de recolección de datos
Vamos a usar libros, revistas científicas y catálogos de máquinas, cotizaciones y etcétera, ¿no? Entonces, esa va a ser nuestra técnica. La actividad, ¿no? La actividad sería recolectar información, ¿no? ¿Y qué resultado esperamos o cómo vamos a saber si ese objetivo específico lo hemos logrado, ¿no? Vamos a incluir otra columna donde diga resultados esperados, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos de este objetivo específico, ¿no? En este caso, determinar y seleccionar los equipos para las operaciones y actividades, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? El objetivo o el resultado esperado, ¿no? Entonces, para cada objetivo específico, fíjense que hay una técnica, ¿no? Que hay... una actividad y un resultado esperado, ¿no? Ok. Eso en cuanto al plan de trabajo, ¿ya? Ya, ok. Pasamos, si no hay alguna pregunta, pasaremos, ¿no? A ver, el grupo 9 de Outselectics está completo. Grupo 9. A ver, levanten su manito a los del grupo 9, a ver. De repente ustedes van a ser acreedores a los puntos que estamos obsequiando, tampoco, ¿no? 5 están. De autos eléctricos, ¿no? 5 también, ¿no? Ok, siempre falta, ¿no? 1. A ver, el grupo 10 de Vázquez Cristian. El grupo 10 está completo. Bajen la mano y suban la mano, por favor, los del grupo 10. Ahí está Gutiérrez, está Vilca. ¿Qué más? Nadie más. Pasa Miguel. 3. Uno más. Creo que no. Ok. Ya. Entonces, eso sería en cuanto al plan de trabajo. ¿Ya? Ya. Aquí tenemos el cronograma, ¿ya? El cronograma. Entonces, hay un cronograma que se debe desarrollar, ¿no? Que se debe desarrollar y también hay pautas para hacer este cronograma, ¿no? Aquí tengo 3 cronogramas que he descargado, unos más interesantes, ¿no? Y aquí podemos ver, ¿no? Que todos tienen el objetivo específico asociado, ¿no? Entonces, el objetivo específico es de vital importancia, ¿no? Tanto para el plan de trabajo como para la... Ok. Para la... el objetivo específico asociado, ¿no? Está aquí. Y aquí también está la actividad. Entonces, aquí nos muestra un cronograma en semanas, ¿no? En meses, en días, ¿no? Se podría hacer, ¿no? Entonces, y fíjense, ¿no? Que estos objetivos específicos asociados están en esta cantidad, ¿no? Es decir, que cada objetivo específico tiene un cierto tiempo, ¿no? Para ser ejecutado, ¿ya? Determinación del tamaño del... determinación del tamaño de la localización de la planta indica, ¿no? Para esto vamos a recolectar información sobre el método elegido, hallar las capacidades de producción óptima, y esto se va a hacer en el mes segundo, en la semana 2, ¿ya? Es lo que indica, ¿no? Ya, ok, entonces un cronograma nos permite, ¿no? Ajustar los tiempos, ¿ya? Generalmente sucede, ¿no? Que se pierde mucho tiempo en la primera parte, ¿no? Y
se pierde tiempo valioso y no existe, ¿no? No existe el tiempo suficiente para desarrollar todo lo que tenemos que desarrollar, ¿no? Entonces el cronograma es bastante importante, ¿no? Para eso. Ok, y el último punto es el presupuesto, ¿ya? El presupuesto. ¿Alguien conoce algún programa para hacer presupuesto aparte del Excel? ¿Cuál dijo? ¿Cuál? ¿El SPC? No. El Prescom, ¿no? El Prescom que tiene licencia, ¿no? Es de un... Que tiene licencia, ¿no? Y es bastante bueno el Prescom, ¿no? Tiene su base de datos y es cosa. Ok. Respecto al presupuesto, en esta parte estamos hablando de un presupuesto, ¿no? Para la elaboración de este proyecto de factibilidad, ¿no? Que va a terminar de aquí a unos cuantos meses, cuando acabe el semestre, ¿no? Ese presupuesto nos está pidiendo. No está hablando de presupuesto, ¿no? De la planta, de la empresa que queremos hacer. No está hablando eso. Solamente está hablando del dinero que se va a necesitar para hacer este estudio que ustedes están haciendo, ¿no? Aquí tengo algunos ejemplos, ¿no? Y en esta parte, ya, en esta parte, aquí podemos ver algunos ejemplos, ¿no? Lo que tenemos que cuidar dentro del presupuesto es que sea coherente, ¿ya? Aquí tenemos internet, unidad, dice mes, 7, precio unitario, etc., ¿no? Hojas, paquete. 4, 25, 100 bolivianos. A ver, ¿alguien podrá usar 4 paquetes de hojas para hacer este proyecto? Me parece que no, ¿no? Porque sería 4, 500, 1000, 2000 hojas sería, ¿no? Entonces yo creo que van a necesitar unas, no sé, 350 hojas, algo así, ¿no? Entonces nos dice ahí bordadores, empastado del... Ya, yeah. Ok, disculpen, aquí me está saliendo un mensaje de la grabación, es que la memoria está llena, creo, ¿no? De la nube. Ya, yeah. Ok, pero sí, grabando. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Algunas cantidades, ¿no? Algunos precios unitarios y algunos desórdenes en el formato, ¿no? Por ejemplo, esta columna de cantidad debería estar anillada en función a un patrón, ¿verdad? Aquí tenemos ya, aquí pasajes, no, ya, ok. Entonces, no creo que haya mucha duda, ¿no? En cuanto al presupuesto, que sea coherente, por favor, nada más, ¿no? Que sea coherente sin exagerar, ¿no? En comprar libros, comprar revistas, etcétera, ¿no? Entonces, que sea lo más sencillo posible. Ya, entonces pasemos a la última diapositiva. Aquí tenemos la bibliografía, ya. La bibliografía es una parte importante del proyecto, ¿no? Porque se reúne la lista de autores que... Ya. Aquí vemos tres ejemplos, ya. Aquí vemos tres ejemplos de cronogramas,
de bibliografía, perdón, ¿no? Entonces, hay que describir todo lo que hemos citado en el documento, ¿no? Si hemos citado 20, ¿no? Si hemos citado 20 referencias, ¿no? Las 20 tendrían que estar aquí en la bibliografía, ¿no? Entonces, esto es importante también, ¿no? Y el índice tentativo, que no estoy pidiendo, pero ustedes pueden tomar como referencia esto, ¿no? Índice tentativo. Y por último tenemos aquí, ya esta es la última diapositiva, ¿no? Las citas. Mi intención. Aquí. Ya. Entonces la norma APA nos ayuda, ¿no? Para mantener el orden, ¿ya? Y el formato, etcétera, ¿no? Entonces nos dan ciertas pautas. Ya, estaba leyendo aquí. En esta segunda parte, en este formato, nos dice, ¿no? El nivel de título en este caso, ¿no? De primer nivel, de segundo nivel, tercer nivel, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí, ¿no? Hubiésemos avanzado. Esto de las citas está en las diapositivas para que ustedes lo puedan revisar, ¿no? Ya, ok. Ok, ¿alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna consulta? ¿El grupo 1 está completo? ¿Grupo 1? Inge, somos 5, Inge. ¿5? Ya, ok, sí, está bien. Un compañero creo que le está dejando, ya no ha formado parte de las uniones. Creo que 6 nomás vamos a hacer, Inge. Sí, bueno, entonces a ver, le seguiremos animando y... Y bueno, ¿no? Ya. El grupo 8, ¿cuántos están del grupo 8? ¿Cuántos están nuestro amigo? No soy. Creo que somos 5, ingeniero. 5 también. Ya. ¿Y el grupo 4? Ingeniero, estamos completos, creo. El grupo 4. Levanten la manito. Levanten la manito, el grupo 4. A ver, este grupo podría ser, ¿no? El que sería el premio de hoy. 6 nomás. 6. Mi ingeniero, el grupo 3 estamos completos. Ya. Ok, están 6. El grupo 3, a ver, el grupo 3, levanten la mano, el 7. Cinco, seis, ¿no? Ok, entonces, bueno, hemos pasado por todos los grupos. Bueno, les vamos a anotar a todos, ¿ya? A todos porque estaban presentes, ¿no? Ya, ok. Entonces, ya voy a dejar de compartir esto, ¿no? Eso sería todo, ¿no? Este material ya está disponible en Classroom, ¿no? Entonces, lo pueden revisar cuanto antes, ¿no? Ya. Ok, ¿alguien tiene alguna consulta antes de terminar la clase? Ingeniero, una consulta. ¿El video de la clase de ayer del ejercicio lo va a subir a Classroom? Ya lo he subido. Ah, ya. Gracias, ingeniero. Sí. ¿Alguien te dirá? Ayer era el lunes, ¿no? He subido de los dos paralelos. He subido. Y esto voy a subir más tarde, ¿ya? Ok. Ya. ¿Alguna pregunta más? A ver, referencia.
Ya. De los libros más de acuerdo, por favor. Ya. Ok, entonces, bueno, espero que les haya ido bien en este primer, en esta primera etapa antes del primer parcial. Estudien, por favor, ya. Estudien y espero que con los puntos que se han ganado en clases, ¿no? O con, etcétera, ¿no? O les vaya bien, ¿no? En este primer parcial. Hay que aprovechar, ¿ya? Ok, entonces, bueno, el día lunes seguramente nos vamos a conocer, ¿no? Ya. Ok, Inge, entonces, ¿sí? Inge, una consulta. ¿El examen va a ser 4 de la tarde en punto o va a ser 4 y media? Este es el paralelo B. Va a ser, bueno, de ningún modo va a ser a las 4 de la tarde, porque hay estudiantes que pasan clases, ¿no? En el centro, digamos, ¿no? Hasta las 4, ¿no? Entonces no van a poder estar ahí. Va a ser 4:30 adelante, ¿ya? Pero les voy a confirmar, pero de que es el día lunes, ¿no? Pues mañana por Instagram voy a ver las aulas y etcétera, ¿no? Y les voy a avisar antes del fin de semana. Ingeniero, le quería pedir un favor si podía ser a las 4:30, porque algunos tenemos clases a las 6. Sí, a las 4:30. A las 4:30, adelante. En nuestro horario va a ser entre las 4:30 y las 6 de la tarde, ¿no? Ok, ¿alguna consulta más? Bueno, esto ya dejamos de grabar. No hay memoria. Recording stopped. ¿Sí o sí va a exigir carnet de vacunas, Inge, para el examen? De eso no nos dijeron nada, pero sí, ¿no? Había una discusión, ¿no? Que estaban revisando carnet para entrar a rectorado, por ejemplo, ¿no? Pero después dejaron de revisar, ¿no? Entonces, pero si lo tienen, ¿no? Sería bueno tenerlo a la mano, ¿no? De eso no nos indicaron absolutamente nada, ¿no? Pero les voy a estar avisando también, ¿no? Ya, ok. ¿Alguna consulta más? Yo creo que ninguna, ¿no? Ok, bueno, entonces que tengan una buena semana, estudien por favor y nos vemos, ¿no? El día lunes y sus avances, a ver qué es para el día sábado, ¿no? A ver, ya que están aquí, ¿está bien para el día sábado? Su avance 3. ¿En qué fue el domingo? ¿Sí? Es que el sábado aún no tenemos examen. Para el domingo. Ya. Estaría bien para el día domingo entonces. Para el día domingo hasta la última hora del día, ¿no? Ingeniero, disculpe, ¿será que la posibilidad que sea para el martes? Porque para el domingo tenemos la práctica del auxiliar y también tenemos el examen y de otros materiales también tenemos exámenes. Sí, estaría para el día martes. Martes a la noche. Está bien. Puede ser para el día martes a la noche, pero siempre y cuando hagan, ¿no? Y no me envíen otros proyectos. Es que otros proyectos me envíen. Ok. Entonces, háganlo con calma, concéntrense en su examen, ¿no? En su práctica de la auxiliar, que también es importante. Lo voy a programar para el día martes. El día martes vamos a tener clases, ¿no? Entonces, para el día martes lo voy a programar, ¿no? Ya, está bien. Ok, entonces, eso sería todo, ¿no? Ya. Ok, hasta luego. Tenga buenas tardes. Hasta luego a todos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero. Chau, chau. Chau a todos. Chau.